pidiendo siempre a nuestro santo patrón nos ilumine y nos encamine cada día bajo la protección del Señor. Vamos a dar inicio a esta ceremonia con el himno nacional del Perú. Somos libres, seamos lo siempre, y ante lleguen sus luces, del sol, levantemos al voto solemne, que la patria eterna elevó. Del Sagrado Corazón de Jesús de Tejada, Barranco. En los primeros meses del año 1958, un matrimonio joven cuya identidad no se ha podido comprobar obsequió una imagen de tamaño pequeño de San Martín de Porres para que se venerara en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Tejada, Barranco. Es entonces cuando comienza un pequeño culto que con el tiempo se iba a engrandecer. Allí surgen dos grandes devotas de nuestro santo que se encargan del culto y llevan a cabo misas y rosarios en honor de nuestro santo. Estas dos grandes devotas son la señora Victoria, viuda de Sarmiento, y Luisa, viuda de Condemarín. El tiempo hace historia de nuestro santo y al transcurrir de los años nos encontramos en el mes de noviembre de 1963, en lo cual se realizan los cultos en nuestra parroquia, realizándose pequeñas procesiones por la calle de Tejada. Visitando los hogares, se realizaban rezos y rosarios con la asistencia del reverendo párroco Padre Ricardo Vice, señor Juan Villanueva Rodríguez, vicemayordomo, señor Humberto Uriarte Maez, presidente del Consejo de Disciplina, señor Enrique Montoro, secretario general, señor Ricardo Castillo Parreño, capataz general, señor Óscar Zambrano Prado, subcapataz general, señor Luis Sandoval Martínez, subsecretario general, señor Félix Alba Leira, tesorero general, señor Néstor Sarmiento, subtesorero, señor Manuel Villanueva, vocal de culto, señor Isaac Gamarra Calvo, presidente de socios honorarios, señor Constantino Candela. Barranco, 2 de enero de 1964. Asimismo, en el marco de estos 48 años de fundación, hemos recibido un oficio de felicitación de la primera cuadrilla en la persona del hermano Jaime Reyes Montoro, capataz, y el hermano Julio Montellanos Paredes, secretario. De igual manera, hemos recibido un oficio de la octava cuadrilla de nuestra hermandad, felicitando por este aniversario en la persona del hermano Pedro Incio Grande, capataz, y el hermano Gustavo Berrospi Morales, secretario. A continuación, vamos a dar lectura del acta de constitución de la asociación y reconocimiento de la SUNAR, que a la letra dice: inscripción de asociaciones Hermandades San Martín de Porres de Barranco, registro de personas jurídicas,
Rubro Constitución de Asociaciones. Por escritura pública del 19 de octubre de 2011, otorgada ante la doctora Sofía Inés Ode Pereira, notaria de Lima, y por asamblea fundacional del 10 de octubre de 2011, se constituyó la asociación aprobándose el siguiente estatuto. Denominación: Hermandad de San Martín de Porres de Barranco. Duración: indefinido. Domicilio: provincia y departamento de Lima. Inicio de actividades: desde la fecha de su inscripción en los registros públicos. Fines: consolidar y acrecentar la devoción de nuestro santo peruano, así como difundir la práctica de sus preceptos y ejemplo de vida católica en toda nuestra comunidad y fuera de ella, por lo que es incompatible la obtención de beneficios económicos y lucro a favor directo de sus asociados. Hermanos, identificarnos con nuestro hermano Martín nos conlleva a ser más humildes, más bondadosos y más caritativos, que es la misión que encomendó nuestro santo patrón. Cabe recordar que nuestra hermandad se formó por un grupo de hermanos conocedores de la fe en Martín. Cuando hablamos de nuestros hermanos fundadores, debemos sentirnos orgullosos y dar gracias a Dios por su trabajo, fe y devoción para sacar adelante nuestra institución. También ha querido congratular a nuestro hermano Javier Román Grados por esta labor que realiza al frente de nuestra hermandad. Fuertes aplausos. Quiero agradecer a Caritas Felices, en representación del hermano capataz de la Onceava Cuadrilla, por este cuadro.